Buenas, buenas. Ahora vamos a hacer la sexta misión de Commando Strike Force, donde nos trasladamos hacia los fríos suelos de Noruega. Una El fría enemigo, bienvenida. oculto entre las nevadas montañas noruegas, Intenta intenta ganar la carrera por la fisión nuclear. Accede a la zona en lancha y ayuda a la resistencia noruega entregándoles los explosivos que necesiten para destruir las fábricas secretas. Los nazis no deben controlar la energía nuclear. ¿Por qué no? Hay que darle una oportunidad. Bueno, vamos a intentar hacerlo en 5 estrellas. Continuemos. Como siempre, hay una pequeña introducción a hacer la misión. Veamos cómo se va desarrollando esto. Buenos días, señor. ¿Cuál es su cargamento y destino? Maquinaria para la planta de agua pesada, señor. Muy bien, todo parece en orden, pero tendrán que continuar por tierra. El acceso a través del fiordo está restringido. Mis hombres les ayudarán. Pero, señor, no podemos ir por tierra. Hay que hacer caso, hombre. El doble de tiempo. Si fuese usted tan amable de permitirnos continuar. Ok, ahora sí se ve. Imposible. El fiordo está cerrado. Desembarquen y continúen por tierra. Ya la empezaste. Qué bueno, por favor. Ahora nos van a matar a todos. Vamos a ver con nuestro plan. Ay, una torreta. Una torreta. Ay, no te di. Ahora sí, pues. Vamos a buscar entonces cómo correr con él. Ve con el boina. Aquí no hay nadie. Ok. Ay, la Mauser, mi preferida. Todas las headshots. ¿Dónde va? Ay, hay que quitar esa torreta encima. Ay, ay, ay. Ya te ayudo, ya te ayudo. Voy. Excelente, entonces ya lo quitamos. Bonito. Damos en toda la head. Salí corriendo de aquí. Ya nunca avanzaremos. Por aquí. Ay, demonios, me le bajaron. Déjame. Vamos, te ayudo. ¿Sí? Ah, bueno. Seguir en él. Excelente. Vamos entonces a caminar, a correr. Esto sí. Toda la head. Vamos, boina. Ve, este es Franco. Ay, mi Franco, ya te me veía. No había más. Qué bárbaro este disparo. Qué brutalidad. Ay, ¿qué demonios? Se está corriendo. Dame la cabeza. Ahí está.
También necesito uno. Gracias. Ahora sigamos con nuestro. Órale. Pero ¿por qué tengo que cambiar mi escopeta? La MP40 es buena. Mi escopeta. Demonios, bueno, ni modo. Quedamos en algo plomo. ¡Sí! 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 Ay, sin bala, qué suerte. Excelente. Hay que ir a buscar munición. No, espérate. Ay. Ay, ni modo. Tenemos que hallar un modo de transportar los explosivos. Seguro que encontramos algo útil en aquella granja. Habrá que cruzar el río para llegar hasta allí. Vigile la descarga de los explosivos. El coronel y yo echaremos un vistazo. Es una buena idea. Estoy seguro de que ya han detectado nuestra presencia. El teniente y yo despejaremos el camino por la orilla, mientras usted, capitán, lleva el cargamento por carretera. Usaremos esa lancha para ello. Será mejor que empecemos a movernos. Tenga cuidado, Bill. Tranquilo, Boina. El coronel es de fiar. Entonces veamos. Ok, ¿cómo tengo yo? Excelente, entonces vamos repletos. Vamos, coronel, ¿qué pasa? Te maneja. Ok. Creo que me cae, coronel. Espérate. Oh, sí. De aquí te voy a dejar, coronel, a ti. Ay, aunque me estoy atrasando. Ya saben, con los comandos se cambian. Demonios. Salió mal. Vamos rápido. Vamos. ¿Qué es donde se me va a quedar mi teniente Hopkins? Ya que hay un campanario ahí cerca. Vamos para arriba. Ahora tú, donde nos veníamos antes. Pero así que esta lancha es de mero plástico. Vamos a posicionarte a ti primero. Desde aquí, aquí nos quedamos. Y vamos con nuestro. Ay, solo me vieron, ya se armó todo esto abusado. Excelente. Ay, casi la embarro, pero bueno, está bien. Ya tenemos lo que es un pequeño uniforme. Vamos a ver cómo están aquí las cosas. Me tranquilizaron más o menos. Voy a subir esto rápido. Este es el campanario del cual les hablaba. Y aquí lo pueden ver. Al parecer me estaban siguiendo. Ah. Vamos a ver, no importa, ya los tenemos ahí, sí. Te tengo.
Listo. Ahora ya con esos eliminados puedo pasar con el coronel desapercibido. Que eliminará esto. Estoy acercando. No sé cómo no vio esos dos cuerpos, pero bueno. Lo matamos. Continuamos con esto. Vamos hacia arriba. Lo eliminamos. Me pregunto el porqué del cambio de uniforme así en blanco y el otro del normal todo negrito. Nos bajamos, continuamos buscando que hay más por aquí. Está como todo pro. Ahí mi... soldado, suboficial. Necesito quitarle ese primero, ese. Ay, ¿cómo es que se dice? Ese jodido uniforme. No sabes lo que se quiere. Al parecer está medio baboso. Lo quitamos de encima y nos agarramos su uniforme. Listo. No le sale este uniforme. Gracias. Al parecer hay otra guarnición allá y un puesto de peaje donde están viendo esa cosa verde. Se están transportando, agrupándose el escuadrón del Boina, llevándose los camiones. Entonces hay que quitar aquel puesto de peaje para que puedan pasar si no pasan. Excelente. Ay, ahora hay que caminarla con este. Ni modo. ¿Cuáles son las... Coloca un explosivo en el barco, ok. Vamos a ver cuál barco. Y ruta bloqueada, elimina a los nazis del control. Ya tengo dos objetivos, que es sobrevivir, elimina a todos los nazis del muelle y conseguir camiones en la granja. Bien. Aquí está nuestro coronel esperándonos. Ahí hay un pichón. Oh. Vámonos, coronel. Hay todos pues por aquí. Ok, bien, no te... Bueno, para este lado.
Aquí vamos a bajar a este. A ambos. Que después tengo que traerme esta bolsa y la tengo que llevar hasta allá. Así que voy a dejar a este por ahí. Vámonos. Tres de un solo, que no hay más nadie. Vamos a trabajar con nuestro coronel. Demonios. Corre, 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 corre. Bien. Casi no descubre. Ay, qué gracia. Out, super golpe. Muy lento. Pero no salió muy bien. Yo sé, asfixian por ese humo. Excelente. Se ha hecho un botiquín ya que me bajaron demasiado. No salió como pensaba. Y voy a seguir. Parecer y desde acá no importa, hay que llevarnos a nuestro coronel. No voy a subir desde aquí, aquí lo voy a dejar a todos. Vamos a correr. Sí, armando relajo, chavales. Hola, coronel. Veamos entonces desde aquí qué tenemos. Tenemos ese puesto. Esto. Eso. Que nadie lo vio y a nadie le interesó. Y a este que quiero matar, pero no lo veo. Eso ya se tranquilizaron. Que seguir con esto. Esto voy a dejar para que me deje fuego cobertura de ese lado. Creo que ahorita voy a un poco más difícil. Hey. Sigamos con eso. A desembarcar por aquí. Hey, te quiero atacar y no puedo. Ni modo.
Listo. Muerto. Veamos por la cerradura. El oficial, soldado. Entonces esto sería rápido. Un disparo, disparo a la cabeza. Bien. Hay que esperar que se mueva. De esa forma. No, dame mi. Dame mi arma. Ya no me sirve. Listo, ya somos oficial. Excelente, entonces vamos a ver qué hacemos desde aquí. Aquí puedo pasar desapercibido. Solo necesito eliminar. Alguien por aquí. No lo ve el payaso ese. Excelente. No sabes lo que se nos viene encima. Nos lo quitamos de encima. Y listo. Entonces cierro esta puerta. Y nos hacemos del franco para quitarnos a estos enemigos de aquí. Vamos a ver otra posibilidad. Miércoles, casi lo eliminé, venía uno. Y viene este más bien. Vamos a hacer algo. Uno, uno y uno. Muy bien, esto todo. Excelente. Ese que va por ahí, aquí lo mandar. Ya que nadie me ve. Sí, qué bonito lo que estás haciendo. No sabrás lo que se nos viene encima. Listo. Él está ciego. Entonces lo que dijimos. Voy a cargar para hacerlo más rápido esto. Bueno, no me sale como quería. Ay, 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 demasiado golpe. No sé cómo. Ay, se dieron cuenta. Ante todo, tranquilidad. No sé qué se hicieron. Se murieron. Y los enemigos que se hicieron. Ya se murieron. Qué coño. Bueno, ni modo. Ya al parecer ya fueron eliminados todos. Y al levantar esto. Aunque me gustaría pasar. Ah. Esperen. Hay que ayudar a este compadre. Vamos, vamos. Joder, ya me pegué todo. Pueden hacer eso, lo que acabo de hacer, ¿verdad? Pero van a tener esto de estar pasando, trayendo. Es un problema. Y claro, si se pasan de aquí para allá, en esta agua congelada, podrían morirse. Así que mejor no lo hagan, esperen la lancha.
El transporte, madre. Ahora bien, dejamos aquí al coronel y continúo con este teniente hacia aquel lado. Dos balas. Dos balas, me quedé sin nada. Ahora tendré que ver cómo hago. Vamos a correr debajo de ese. No me veo, no importa, no tiene forma. Ahí ya los más. Listo, aquí se tiene. Ahora hay que continuar. Entonces me gustaría saber quién me había visto. Abrimos esto y esperamos a los demás que vienen por este lado. Vamos a ver el mapa. Estamos hasta acá, de viaje, en la izquierda. Hay que seguir el camino y esperar a ellos. El boina de punta y lo demás. ¿Cómo está aquí la situación? Mejor, ok. Hay que seguir, vamos. Yo lo que hago es ir de arriba hacia atrás, en el sentido de eliminar primero todos estos que no ven nada y luego los que están más cerca del puente. Por aquí también puedo entrar. Bien, entonces. Cierro. Y listo. Sería rápido. Demasiado rápido. Uno. Dos. 3, 4. Excelente. Pero ya me vieron. Así que me voy a entrar y a esconderse. Oh no, ya un solo, si esto ya es así. Y unos agachaditos. Ahí. Desde aquí nos agachamos, no importa nada. Ahora seguimos con él. ¡Ah! Hay enemigos de este lado, no había visto. Que meternos más a ese tío. Ok, no nos podemos desbaratar. Vamos a acercarnos de esto para colocar la bomba. Ahí, algo así. Vamos a acercarte un poco más. Hay que dar bomba. Listo, nos vimos, hay que alejarnos. Thank you.
listo, misión cumplida, compañeros. Así terminamos esta misión. El coronel, como siempre. Hay un último obstáculo entre nosotros y nuestro objetivo. Tenemos que cruzar un puente en manos del enemigo. Podremos estar allí antes del anochecer, coronel. Si sigo por el río, podré llegar antes e infiltrarme en el pueblo. Una vez allí, podré asegurar ese puente. De acuerdo, señor. El teniente y usted sigan por el río y nosotros por la carretera. Cuando la zona esté segura, mándenos una señal y nosotros completaremos el asalto. Buena suerte, señor. Excelente. Entonces, sobrevivir, bien, el saboteaje, exacto, hice todo, su oficial, oficial, bien, 64 por 5, su oficial es 4, no encontré ningún general ni ningún oficial de las estatuas, disparo a la cabeza 33, ataque siloso 8, precisión 71, disparo a la cabeza de 19, disparo a distancia 12, y la clasificación en 5, lo que queríamos. Es la abuela, la cual no lo usé, como pueden ver, si no nos moríamos. Contener respiración, ya. El radar muestra enemigos cercanos, claro, observa la rutina de enemigos, si ataca a los enemigos por la espalda también, y bucear bajo el agua para que no te descubran. O sea, como que no lo usé, pero bueno. Y 5 estrellas. Ahí, esa fue entonces. Y la sexta misión. Una fiebre bienvenida. Nos vemos.